miles de turistas y visitantes han elegido la provincia de Neuquén y los distintos destinos turísticos de la provincia, por lo que estamos en condiciones de afirmar que el turismo en la provincia de Neuquén sigue creciendo y que esto potencia la economía de Neuquén. Durante los fines de semana festivos, esto es Navidad y Año Nuevo, 60.000 turistas llegaron a nuestra provincia y generaron un ingreso por 2.150 millones de pesos. Esto está 14 puntos por encima de lo que se registró en el año 2019, entonces antes de la pandemia. Recordemos que el año 2019 ya había sido un muy buen año para la actividad turística. Se conocieron los números del previaje y también ahí Neuquén puede mostrar excelentes números. 79.545 viajes tuvieron como destino Neuquén en el marco del programa, lo que va a traer a Neuquén 241.482 turistas, que generan un gasto de precompra de 5.613 millones, lo que a su vez genera 2.800 millones de pesos en créditos, que también se van a gastar en distintos servicios en la provincia de Neuquén por la aplicación del programa. Neuquén ha quedado en el séptimo puesto con comprobantes cargados y en cantidad de operaciones cerradas en el marco del programa Previaje, siendo San Martín de los Andes y Villa de la Costura las ciudades ubicadas en el puesto 10 y 12 en el ranking de los destinos turísticos más visitados en todo el territorio nacional.